Hola a todos, muy buenas noches. Me dicen si me escuchan, por favor. Buenas noches, Janina, no se escucha. Hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Gracias. Muy amable. Yo creo que sí. Buenas noches, Alberto. Muy bien, miren, tengan todos entonces muy buenas noches. Hemos llegado a la finalización de la semana número 2. El tiempo está pasando bastante rápido, como ustedes ven. Este día estamos ya finalizando la semana número 2. Quiere decir que estamos a 2 semanas de poder concluir lo que es el diplomado de Excel básico. Como siempre, miren, ahora que estamos finalizando la semana, quiere decir que ustedes, en lo que respecta a lo que serían secciones, tenemos en este caso los 4 temas de la semana y además de esto, realizar el examen de medio curso. El examen de medio curso que ustedes tienen acá, que es el que les estoy mostrando en ese momento, tiene 8 preguntas, las cuales ustedes deben de desarrollar. Todo esto va contando para el porcentaje que ustedes van teniendo al final. Recuérdense que ustedes deben de completar el 80%, si no es más, para que se les pueda otorgar lo que sería el diploma. Igual estar entrando a las clases síncronas que son de suma importancia. Recuérdense que Zoom tiene una característica que todos los ingresos que nosotros hacemos a diario, pues hay una estadística en la cual se puede descargar para poder visualizar, para que ustedes han estado acá. Entonces es importante que ustedes estén ingresando. Buenas noches, Esmeralda. Este día vamos a concluir con el último tema. Además de eso, miren, hay un video y hay una pequeña evaluación corta de la diferencia entre función y fórmulas. Hemos venido trabajando la parte de lo que serían fórmulas de Excel, que ustedes lo han hecho. Ahora vamos a ver la diferencia de ellos dos, cuál en su momento nosotros como usuarios nos conviene poderlo trabajar. Y esa acción es la que nosotros vamos a ver este día. Se recuerdan que ahí el tiempo igual se nos fue bastante rápido. Entonces, también les quiero explicar el tema que de inmovilización de paneles que no vimos el día de ayer. Entonces, voy a compartirles en este momento nuevamente la presentación. Paso acá, como siempre, sesión número 8. Les presento nuestra agenda. Vamos a presentar, como siempre, los objetivos generales de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y, por último, conclusión y cierre de la finalización de la semana número 2. Como objetivo general, identificar la forma de inmovilizar paneles. El día de ayer les hablaba que si me quedara tiempo íbamos a ver este tema, que es de suma importancia cuando nosotros estamos trabajando con cuadros. Además de eso, vamos a lograr que los participantes establezcan las diferencias, porque hay muchas diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y en este caso las desventajas para obtener mejores resultados en el uso en este caso de las mismas. Fíjense que si hablamos en este caso de ventajas y desventajas, yo considero que si estoy trabajando con un operador aritmético, pues yo tengo muchas ventajas para poderlo realizar. Y si yo trabajo en este caso con funciones, igualmente pues tiene la característica que yo solamente coloco no un operador, sino que el nombre de la función y automáticamente pues yo estoy obteniendo lo que sería un resultado. Muy bien, miren, hablando de la opción de inmovilizar paneles, dice la teoría que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, el izquierdo o ambos de una tabla en la hoja de cálculo. Dice que su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, dice que esto siempre
estarán visibles al desplazamiento de la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta, y vale aclarar, lo que sería la impresión. Muy amable. Gracias por el comentario, Manuel de Jesús. Lo importante es que ya se encuentra acá. Gracias. Entonces, fíjense acá, miren, dice la teoría que él nos ayuda a que nosotros podamos estar siempre visualizando nuestros encabezados o las columnas que nosotros inmovilicemos en ese momento. Para eso, miren, quiero presentarles en este momento mi libro de Excel para que puedan visualizar un primer ejemplo de cómo poder trabajar la inmovilización de panel. Tengo acá este ejercicio en el cual consta de lo que serían 5 columnas. En este caso, nosotros tenemos acá, yo creería 18, 19 filas, en las cuales, si ustedes visualizan acá, pues estoy viendo la información de todo. ¿Qué sucede si, hablando en este caso de filas en este momento, si ustedes ven qué sucede acá con la información? Que si yo tuviera esta información hasta la fila número 100, vean que estoy desplazando hacia abajo. Voy a hacerlo con información para que ustedes puedan visualizar. Voy a hacer acá, nos vamos a ir acá hasta el 100. Y quiero que vean que si yo quisiera comparar estos datos con la información que corresponde a los encabezados, no lo puedo hacer, porque él lo que hace con mi scroll es estarme desplazando hacia abajo. Yo en este momento voy a ir subiendo y quiero que se den cuenta que hasta acá yo puedo visualizar que esta representa serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. Recuérdense que este es un ejemplo. Entonces, ¿qué hago para poder estar viendo siempre mi encabezado? Y aunque yo me encuentre en la fila, ya sea 1000, 2000, 3000, mis encabezados siempre se muestran, porque de esta forma, al desplazar con mi scroll hacia abajo, no se va a mostrar. Lo que debo de hacer, miren, es colocarme, fíjense por favor, debo de colocarme en la fila donde yo requiero hacia arriba la que quiero que se muestre. Por ejemplo, si yo me coloco en la fila número 4, entonces yo quiero que se muestre la fila 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3. Si yo me coloco en la fila número 3, entonces le estoy diciendo a Excel que me muestre la fila 1 y 2. Y además de esto, porque la acción que voy a hacer es inmovilizar paneles, entonces quiere decir que también me va a inmovilizar la primera columna. O si yo me posiciono en la columna C y en la fila número 3, le estoy diciendo a Excel que me inmovilice la fila 1 y 2 y que me inmovilice la columna A y B. ¿Cómo puedo hacer en este caso esta acción? Nosotros, dentro de Excel, jugamos con las acciones en las cuales yo puedo identificar rápidamente lo que sería la acción que quiero trabajar. Y si ustedes ven, miren, la pestaña de vista, como la misma palabra lo dice, es una vista de visualización que yo quiero trabajar. Entonces, acá me voy a ir, miren, para el grupo de ventanas, y dentro de él aparece inmovilizar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar al primero, que se llama inmovilizar panel. Si usted ve, va a mantener en ese caso visible las filas y columnas, está pluralizando de la información que yo tengo. Voy a dar un clic. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver que ahora se ha colocado lo que sería una raya en lo que corresponde a las dos filas que quiero o que tengo en este caso ya inmovilizadas. Igualmente, vean por favor, miren, ya me encuentro en la fila número 81 y yo sigo viendo la fila 1 y 2. Sigo movilizándome, vean por favor para columnas también, se hace una selección como más oscura de la cuadrícula que tengo acá. Quiero que vean, por favor, que ya me encuentro en la fila 108, antes no se visualizaba, y en este momento yo sigo viendo la fila 1 y 2.
se sigue mostrando. Si yo me desplazo nuevamente hacia arriba y ahora corro hacia la derecha, en este caso con mi cursor, quiero que visualicen que la columna A, independientemente en que ya me encuentro en la columna AA, se sigue en este caso visualizando. Si yo hubiera hecho anteriormente este movimiento y hubiera hecho la acción en la cual yo quisiera hacer una comparación sin haber realizado el Movistar Panel, no se hubiera mostrado. Hubiera corrido así como cuando hacíamos el ejercicio, en este caso de control y flechas de cursoras que nos movíamos hacia el final o a lo que sería la última fila. Si yo en este momento, miren, hago esa misma acción que les estoy mencionando de control y flecha cursora hacia abajo, quiero que se den cuenta que me estoy yendo a la fila 1.048.576 y yo sigo observando la fila 1 y 2. Porque inmovilizar paneles lo que hace es mostrarme siempre esas filas o esa columna que yo fijo para que se pueda mostrar la información. Pero ¿qué sucede? Que en esta acción yo tengo dos adicionales. Voy a quitar la acción, miren, muevo y ya no se muestra la fila 1 y 2. Entonces ahora, ¿qué hacen las dos acciones que se encuentran? Fíjense, antes de todo, miren, me voy a colocar acá. Voy a hacer otro ejemplo. Estoy en este caso, miren, en la D11. Quiere decir que yo voy a inmovilizar desde la fila número 1 hasta la 10 y voy a inmovilizar la columna A, B y C. Me voy a ir nuevamente para acá y le voy a dar un clic para inmovilizar los paneles. Miren, voy a desplazar para abajo y ahí está, miren, mostrándose la fila de la 1 a la 10. Si yo me muevo hacia la derecha, vean, ya nuevamente vuelvo a estar en la combinación de columna AA, AB, AC y se siguen mostrando las columnas A, B y C. ¿Por qué? Porque yo me debo de colocar desde donde yo quiero hacia arriba que se muestren las filas y en este caso debo de colocarme hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda de las columnas que yo deseo en este caso que se muestren. Entonces, esta sería la primera acción, la cual lo que hace es inmovilizarme los paneles. Nuevamente le voy a dar inmovilizar y ahora sí, quiero mostrarles qué hace la otra acción. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Miren, yo me voy a colocar en este momento en lo que sería la fila número 18. Pero, si ustedes leen la teoría, dice que cuando yo voy a inmovilizar fila superior, la misma palabra lo dice, aunque yo me encuentre en la fila 100, 200, 300, al realizar esta acción, lo que me va a hacer, y le voy a colocar acá un color para que puedan visualizar mejor, lo único que va a hacer es inmovilizarme la primera fila. Eso es lo que hace la segunda acción. ¿Y qué sucede cuando yo quiero realizar en este caso la acción y quiero solamente la primera columna? Miren dónde me voy a posicionar. Me estoy posicionando en la columna H, aunque yo me encuentre en la H. Pero si yo le doy clic a la tercera opción, lo único que me va a inmovilizar va a ser la primera columna. Esa es la acción que hace. Inmovilizarme o la primera fila en la segunda acción y en la tercera de inmovilizar solamente la primera columna. Entonces usted va a decidir. Si quiere inmovilizar más de una fila, entonces debe de hacerlo con inmovilizar panel. Si usted quiere inmovilizar más columnas, igualmente debe de hacerlo con esta acción. Pero acá, miren, esto que les estoy mostrando en este momento, pues fácilmente con la información que tenemos acá, trabajando en este caso para lo que sería columnas, yo lo estoy observando. Pero ahora quiero llevármelos para otro ejemplo, en el cual, miren, ya tenemos un cuadro más grande. Quiero que noten, por favor, que tengo desde la columna A hasta la columna, en este caso, solo déjenme mover nuevamente, hasta la columna AB, o sea, que es demasiada información la que yo tengo acá. Quiere decir que
Para esto, mire, estoy desplazándome para abajo. Yo lo tengo hasta la fila número 158. Para esta información, así como este tipo de cuadro nos ayuda a inmovilizar panel. ¿Qué sucede si yo quiero estar viendo la columna A, que representa en este caso el alumno, y quiero estar viendo en este caso el primero, segundo y tercer trimestre? Yo me puedo colocar acá, miren, en lo que sería la fila número 2. Vean que al darle clic e inmovilizar, automáticamente cuando yo me estoy desplazando, me está mostrando la primera fila, que es donde se encuentran mis encabezados. Y si yo quiero, por ejemplo, hacer una comparación en este momento con el último trimestre que nosotros vamos a tener acá, vean que automáticamente yo puedo realizar esta acción. ¿Por qué? Porque Excel me permite con inmovilizar paneles poder tener movimientos, pero vean que Excel decía algo y me voy a ir nuevamente a mostrarles este para que sea mayor referencia. Con este otro ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, voy a colocarme acá, miren, acá, y voy a inmovilizar. Movilizar y ahora inmovilizar. Vean que nuevamente tengo las inmovilizaciones tanto para las columnas como para la fila. ¿Qué pasa? Que dice la teoría, y ahorita lo acabamos de leer, que si yo mando a imprimir, vean por favor que les estoy compartiendo la pantalla. Si yo mando a imprimir, eso no me va a quitar si, por ejemplo, yo vengo acá, miren, y hago esto. Y entonces solamente acá se muestra la columna A, B y C. Pero si yo mando a vista previa de impresión imprimir, no. Él no me va a quitar esa acción. Porque lo único que hace la inmovilización de paneles es dentro del área de trabajo. Visible en este caso como yo lo estoy observando. Pero dentro de una impresión, aunque yo tenga que inmovilizar paneles, no va a suceder absolutamente nada. Porque Excel me dice que esa acción solamente va a funcionar dentro de mi hoja de trabajo. Pero cuando yo mande a imprimir, no ha pasado nada. Yo puedo mandar a imprimir, aunque ya no se muestren, por ejemplo, todas estas columnas. Yo mando a hacer la acción y se debe de mostrar. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Los escucho. ¿Para qué sirven las inmovilizaciones, ingeniera? A lo que les estoy explicando, para que nosotros podamos observar siempre la información y poder hacer comparaciones con toda la información que tenemos más avanzado. Ve acá, me encuentro ejemplo, en 58. Ejemplo, digamos, usted tiene una información en la parte de arriba y usted lo que quiere es comparar con la parte de abajo, digamos, para lo no estar como subiendo y bajando. Sí, porque por ejemplo acá puede haber información que yo requiera estar observando que es con la que estoy haciendo comparaciones. Entonces, si yo no la tengo en vista y tengo que estar subiendo y desplazándome para abajo, esto me va a quitar tiempo. Sí, Mayra. Yo me desplazo en este caso ya sea con cursora. O puedo desplazarme también por la barra de desplazamiento que se encuentra acá. Cualquiera de las dos acciones yo puedo hacer. No sé si haya alguna otra consulta. ¿O ha quedado claro para los demás? Sí, está claro, Inge. Gracias, muy amables. Sí, Esmeralda, se va a posicionar en cualquier fila cuando usted le dé la primera opción que aparece acá. Pero si usted me va a trabajar solamente para la primera fila o en este caso para la columna, podemos trabajar con las otras opciones. Eso va a depender de la forma en la cual usted quiera hacer. Sí, inmovilizar paneles para todas las columnas y todas las filas que usted quiera o solamente para la primera fila o solamente para la primera columna. Eso va a depender de la acción que usted tenga
o se coloque acá de las tres opciones que tenemos. Tengo una pregunta. No puede, digamos, como escoger que cuál es de la fila superior, de la primera, solo unas cuantas que no aparezcan todas. Es decir, por ejemplo, primer, segundo y tercer trimestre, y de ahí nota promedio, por ejemplo. No se puede ir como seleccionando así las columnas que sí, que no quiere que se presenten. No, porque recuérdese que eso hace una sola acción en la posición que usted se pone. Él no va a trabajar dos acciones múltiples, va a ser solamente una, porque acá lo que hace inmovilizar paneles es una comparación, no ocultarle en este caso o hacerle una acción en varias, sino que él lo que hace es determinar qué es lo que usted quiere que se vaya mostrando, tanto para filas como para columnas. Pero si, por ejemplo, usted quiere comparar solamente notas de promedio que tiene acá, fácilmente podemos ir seleccionando e ir ocultando, ¿verdad? La información. Esa sería otra forma. Y esto ya ustedes ya lo saben, para poder ocultar, para hacer comparación. Pero esta acción solamente, como decía la teoría, se trabaja una acción sobre las filas o las columnas que en este caso usted quiere que se vayan mostrando siempre a la hora de irse movilizando. No sé si hay otra consulta. ¿No? Muy bien. Vamos a pasar entonces a mi presentación para el siguiente tema. Esperemos también. Donde me encuentro acá. Muy bien, miren, el tema que nos toca este día es poder hacer una comparación o una diferencia entre función y fórmula. Nosotros ya con lo que habíamos venido trabajando y con los ejercicios que ustedes me han venido entregando y han visto que yo he realizado acá, hemos trabajado con operadores aritméticos, lo cual en este caso puede representar lo que sería una fórmula dentro de lo que sería una celda de Excel. Pero nosotros ya desde nuestros comienzos en este caso de estudios nos enseñaron a sumar, a dividir, a restar, a multiplicar, a trabajar exponenciaciones, a trabajar porcentajes. Pero dentro de Excel cambia un poco el operador que vamos a utilizar, y ya se los había dicho, porque si yo voy a multiplicar este asterisco y si yo voy a dividir es una fleca. Dice la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas, en este caso básicas, tales como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, que generan en este caso un resultado al final numérico. También les comentaba que Excel cumple algo en el cual nosotros lo definimos como una jerarquía que debe de cumplir. Primero, ya les había dicho que todas las expresiones que se encuentran dentro de paréntesis se evalúan primero. Además de esto, las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Después seguiría en este caso lo que sería exponenciación si existiera dentro de la fórmula que estamos creando. Tenemos en este caso lo que sería multiplicación, división y por último suma y resta. Dice que los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Eso es como nosotros debemos de comprender que se las. Ya el día de ayer creo que, o antier, les había explicado un poco de un ejercicio. Igualmente acá, miren, les coloco otro casi parecido. Y si yo sigo la regla de Excel, lo primero que tengo que hacer es evaluar 2 más 3. Si yo quito 2 más 3, que en este caso sería 5, me queda 4 más 7 por 10 menos 5. Quiere decir que siguiendo lo que me pide Excel, debo de restar 10 menos 5
y entonces me quedaría 4 más 7 por 5. Entonces dice Excel que lo segundo, si no existiera lo que sería el operador en el cual hace una exponenciación, entonces me tocaría multiplicar y por último sumar. Entonces, si yo multiplico 7 por 5, sería 35. Y ahora 4 más 35 es que me da el resultado que en este caso sería 39. Cada una de las acciones que yo voy trabajando, Excel automáticamente me va tirando el resultado. ¿Qué pasa con el segundo ejercicio? Yo tengo 8 más 2 por 5. Pero siguiendo la jerarquía que me dice Excel, yo primero debo de multiplicar 2 por 5 y cuando ya tengo el resultado, sumarlo con 8, que en este caso nos va a tirar el resultado que sería 18. ¿Por qué? Porque Excel primero multiplicó 2 por 5, que sería 10, sacamos 8 más 10 y en este caso pues nos da el resultado que es 18. Así es como nosotros debemos de comprender que Excel trabaja una jerarquía dentro de lo que son las expresiones de operadores aritméticos. Pero nosotros dentro de Excel también tenemos funciones, las cuales ellas determinan también un resultado, ya sea en este caso lo que es un valor numérico, y si estoy trabajando con funciones lógicas, me puede dar en este caso lo que sería un resultado, tanto numérico como de texto. Hay dos formas de poderlo hacer. Uno es evaluar dentro de una misma celda una operación o tener varias celdas y obtener en este caso siempre lo que sería nuestro resultado. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Uy, perdón, no es este. Y acá, mire, tengo el mismo ejercicio que les estaba mostrando. ¿Qué sucede? Que yo puedo, en este caso, miren, trabajar lo que es una función. Voy a iniciar realizándolo con función para que ustedes vean la diferencia ahora, que es algo que no habíamos hecho, solamente el día de ayer, pues lo trabajamos rápidamente. Cuando yo voy a utilizar lo que sería la función, y se los voy a colocar acá, de suma, dice Excel que suma yo lo puedo trabajar de tres formas diferentes. O sea, son tres formas las que me indica que yo puedo realizar esta acción. Si yo trabajo la primera, dice que si yo me voy para lo que sería insertar función o dentro de la pestaña de fórmulas en el grupo de bibliotecas de funciones, que es donde se encuentran todas las funciones de Excel, yo tengo acá también la opción de insertar función. También he conocido como asistente de funciones. A usted le dicen, hazlo con el asistente de funciones o con insertar función es la misma acción. Antes, pues, así le llamaba, asistente de funciones. ¿Qué sucede acá? Vamos a eliminar porque acá la acción, porque acá son, acá aparecen seleccionar una función, que son las que recientemente pues, yo he utilizado. Pero cuando yo utilizo insertar función o asistente de función, yo debo de ir a seleccionar la categoría que corresponde a la función que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, yo no he igualado en ningún momento desde el momento que abro insertar función, me aparece igual, porque usted sabe que en este momento yo voy a crear una función. ¿En qué categoría pertenece suma? Pertenece a la categoría matemáticas y trigonométricas. Acá, miren, se encuentran todas las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Qué voy a hacer? Ir a buscar suma, que es la función que voy a utilizar, darle a aceptar. Y quiero que vean que tampoco yo no he seleccionado absolutamente nada. Lo único que hice fue posicionarme y abrir asistente de función. Pero ¿qué sucede en este momento? Tengo seleccionado desde B3 hasta F3. Entonces, él dentro de corchetes está colocándome los valores que están dentro de esta celda. Y si ustedes ven, automáticamente me está diciendo que el resultado de la sumatoria de estos valores va a ser 85. Por ser asistente de funciones, él me asiste y automáticamente yo tengo resultado acá. Pero ahora bien,
¿Qué fue lo que yo hice acá? Utilicé la función suma. Y si ustedes ven, miren, esta acción que se encuentra en la barra de fórmula, igual, suma, abro paréntesis, B3, dos punto, F3, ya usted ya sabe y reconoce que es un rango que hemos seleccionado. Y al cerrar paréntesis, al darle enter, en la celda tengo resultado, en mi barra de fórmula tengo la operación o la función que utilizar. ¿Qué sucede? Que esta función que está acá o de la forma en que ustedes la están viendo, igualmente yo la voy a volver a trabajar acá, pero ya no lo voy a hacer con el asistente, sino que lo voy a hacer a pie. ¿Qué significa a pie para mí? Que yo voy a igualar, voy a colocar la función que necesito. Y si ustedes ven, desde el momento que estoy colocando la función, aparece un cuadro emergente. Yo no lo estoy haciendo con ningún clic, sino que automáticamente cuando coloco la función al igualar, me aparece lo que sería la función con las letras que yo tengo, que en este caso sería zoom. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a dar doble clic. Y voy a seleccionar el rango que quiero sumar. Noten, por favor, que es la misma función que utilizó el asistente y con las mismas acciones de selección de celda. Ahora voy a dar Enter. La diferencia de uno con otro es la forma como lo acabo de trabajar. Aunque ustedes están observando la misma acción. Suma, abro paréntesis, rango. Igualmente, si me posiciono en la siguiente fila, suma, abro paréntesis, rango. ¿Qué sucede con una tercera forma en la cual yo puedo trabajar? Dice Excel de que si yo me voy para la pestaña de fórmulas, el grupo de biblioteca de funciones, yo tengo autosuma. Pero también, si yo me voy a inicio y me voy en este caso para lo que sería el grupo de edición, igualmente acá yo tengo autosuma. Y quiere decir que automáticamente, cuando yo creo o doy un clic al comando, él me agarra la información que tengo arriba. Pero no se preocupen, si ustedes ven, está marcado o seleccionado solamente el rango. Yo le voy a decir que no, que la que requiero es la que se encuentra a la izquierda. Ya automáticamente tengo ahí el rango, lo único que me hace, o me hace falta es darle un clic o un enter, para que realice en este caso la acción que le estoy pidiendo del sumador. La misma función, vean por favor la barra de fórmula, la diferencia es en la forma de cómo yo lo trabajé, que sería en este caso asistente de funciones, trabajarlo a pie o en este caso con el fondo. No sé si tienen alguna pregunta de esto que les acabo de mostrar. ¿Se escucho? No hay duda. Muy bien. ¿Los demás? Gracias. Yo solo tengo una duda. Ahí usted estaba mencionando que Excel siempre tiene como una jerarquía en la forma en que trabaja. En la forma en que vamos a sumar, multiplicar. Entonces, cuando se encuentran los paréntesis, ahí los mencionó, pero la verdad no se me quedaron cuál es la jerarquía que tiene que llevar Excel en ese momento. Primero es multiplicar, me imagino, y luego los demás. Sí, acá se la vuelvo nuevamente a presentar. Nosotros tenemos acá una jerarquía que debe seguir. Paréntesis, anidado, paréntesis, en este caso lo que sería exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Esto es como algo que el usuario de Excel debe de aprender, porque de esta manera encuentra la lógica de Excel para el resultado que nosotros vamos a tener. Y si usted se fija, independientemente, aunque yo no hubiera tenido paréntesis anidado, él sigue mostrándome un resultado, que ya vamos a ver estos ejercicios, en los cuales trabaja la jerarquía que dice acá. ¿Cómo voy a visualizarlo? Según el dato que yo tenga, o en este caso, la acción con la que voy a trabajar dentro de la celda, así yo voy a obtener, en este caso, lo que sería el resultado.
Entonces, si ustedes no tienen ninguna consulta sobre el ejercicio que acabamos de hacer, entonces voy a pasar en este momento a trabajar un siguiente ejercicio para que sigan comprendiendo. No sé si quedó claro lo que le acabo de explicar de jerarquía. No se preocupe porque creo que esta información se encuentra en el aula virtual. Déjenme ajustar un plan. Sí, yo creo que acá la encuentran o en el video, creo que se las indica también. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, ahora bien, miren, tres formas diferentes que les enseñé. ¿Cuál consideran ustedes de las tres formas que podría ser la más fácil para hacer esta sumatoria? Autosuma. Muy bien, así es. Yo le doy autosuma y quiero que se fijen que automáticamente yo tengo acá. Y quiero que vayan comprendiendo de los ejercicios que les estoy colocando las acciones, cómo se hacen de rápido. Vean, por favor. Si yo trabajara ahorita como operador aritmético, tendría que igualar y poner B8 más B9 más B10 más B11 más B12 y así sucesivamente. Entonces, si me ayuda a poder sumar 2, 3, 4 celdas, pero la función suma me lo hace más efectivo, en este caso, pues con el comando autosuma y que me realice lo que sería la acción. Ahora vamos a ver el otro lado, miren. Los operadores. Los operadores aritméticos, como les mencionaba, tienen jerarquía, podemos ocupar exponenciación, podemos ocupar suma, resta, multiplicación, división. Ayer alguien me hacía una pregunta, ¿y puedo restar? Claro que usted puede restar. Y ahora con estos ejercicios que vamos a hacer acá, por ejemplo, unos 5, para que ustedes vayan observando y viendo cómo podemos ir trabajando diferente. Pero eso sí, voy a iniciar trabajándolos dentro de una misma celda. O sea que los operadores aritméticos los podemos trabajar dentro de una celda. A veces hacemos esta acción, ¿verdad? Igualamos, yo digo, pues voy a gastar 20 más 50 más 40 más 80 más 90. Y estoy obteniendo el resultado que mi total va a ser de 280 mi gasto. He hecho una operación lineal de suma. Yo voy a igualar, miren, voy a ir subiendo el nivel. Voy a colocar 20 entre 7 por 80 menos 50 más 100. He trabajado diferentes operadores. Voy a dar enter. Yo no sabía qué cantidad me iba a dar. Ahí me están dando los resultados. Espérense, ya vamos a hacer otra acción. 45 por 8 menos 90 entre 7 más 500 por 4, por ejemplo. Ah, perdón, no igualé. Entonces acá igualo. Y entonces fíjense, por favor, acá tengo otra cantidad. Si ustedes se visualizan la barra de fórmula, yo tengo acá los operadores aritméticos que he utilizado. Y dentro de la celda yo estoy obteniendo mi resultado. Voy a igualar para poder, en este caso, colocar 80 por 90 entre 7 menos 100. A ver qué cantidad nota. Ahí está. ¿Qué pasa con estas acciones? Bueno, vamos a hacer otro. 10, creo que era al 94 para poder sacar exponenciación. Vamos a hacer exponenciación. Y ahí está, mira. La exponenciación es de la cantidad pues, que teníamos acá, que era 10. 10 exponente al 5, pues nos da esta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito saber por qué me dio esta cantidad con estos operadores que he utilizado. O, por ejemplo, esta cantidad, bueno, coloquemos la que nos encontrábamos, creo que era igual 4 más 7 por, creo que era 10 menos, y acá habíamos paréntesis, era creo que 10 menos 5 también. Vamos a cerrar acá, y entonces acá está, miren, nos daba 39. Vamos a comenzar con este ejercicio. Me voy a ir para fórmulas
Y siempre en el grupo de auditoría de fórmulas, yo tengo acá un comando que se llama evaluar fórmulas. Quiero que se fijen, por favor, miren la jerarquía que me decía Excel. Primero me va a evaluar paréntesis anidado, va a sacar paréntesis, ahora está multiplicando y por último está haciendo la sumatoria. Lo que nosotros trabajamos a pie, igualmente nosotros podemos hacer acá una comparación de por qué nos dio este resultado. Nuevamente me voy a venir para acá. Está dando prioridad a la primera multiplicación, después va a dividir. En este caso, miren, está manteniendo el resultado hasta obtener este que nosotros tenemos acá. Excel en su jerarquía o en la acción que hace, él comprende cuál es el operador que va a utilizar de primero para poder multiplicar o para poder dividir, restar y obtener en este caso el resultado. Usted lo que debe de entender y saber es de que él sigue la jerarquía y sobre esa jerarquía, finalizándola, si vuelve a estar en esa misma jerarquía, vuelve nuevamente a realizar la acción hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Pero estos son operadores, en este caso aritmético. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos, miren, en diferentes celdas, valores, los cuales nosotros queremos realizar, en este caso, una acción en una celda diferente? Acá lo hacemos en la misma celda, todo el operador. Pero también nosotros podemos tener valores dentro de celdas diferentes y también podemos realizar la misma acción. Por ejemplo, con esta, miren, voy a hacer una sumatoria. Estoy trabajando también operador aritmético. La diferencia que ahora es de celda a celda. Voy a igualar. Vamos a multiplicar por este valor. Y yo estoy obteniendo igualmente mi resultado. Voy a igualar y este lo voy a restar con este. Y quiero que vean que igualmente yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado. Vamos a igualar y este vamos a darle exponenciación de este. Independientemente, vean por favor de la función que yo estoy utilizando. Excel igual va a cumplir para que yo pueda obtener el resultado que yo quiero. Voy a igualar. Voy a crear nuevamente una suma. Permítanme acá que se me fuese. Y ahí está, miren. Yo estoy obteniendo en este caso el resultado que yo quiero. No sé si me comprenden ahora con los operadores, en este caso aritméticos. Otra forma en la cual nosotros podemos trabajar. Ingeniera, pero acá en los operadores, lo que da el resultado, ¿verdad? Ese no, la operación. Exacto. Okay. Ese resultado que nosotros vamos a tener. No sé si hay otra pregunta. Hola. Estoy. Vamos a leer acá. Muy bien, gracias, muy amable. Ah, esto lo dejé, que ya dejé de compartir. Visualiza nuevamente mi pantalla. Sí, sí, se observa. Gracias. Muy bien, miren, me voy a seguir desplazando para abajo. Y ahora quiero hacerles con las, ¿se recuerdan la sumatoria que acabamos de hacer? Que alguien de ustedes me dijo, autosuma con lo que es operador, automáticamente al darle un clic. Fíjense ahora, miren, cuenten los segundos si me tardo en realizar esta acción. Fíjense cuánto me estoy tardando en obtener este resultado. Con la diferencia que si yo doy clic acá, y tengo seleccionado el valor,
hay una gran diferencia de una acción con otra. Sí, yo no puedo decir que el operador aritmético no me va a funcionar dentro de Excel. Claro que lo va a hacer. Pero también si yo tengo una función que me ayuda a poderlo hacer más rápido, siempre estoy obteniendo el mismo resultado. Vamos con las desventajas. Que acá tengo que ir haciendo uno por uno e ir seleccionando cada celda hasta obtener el resultado que quiero. En cambio, si yo lo hago trabajando con la función, solamente doy un clic. Acá lo que hice fue seleccionar porque no quería que me seleccionara el 1600 que lo estaba haciendo. Pero con un clic automáticamente, miren, y un enter, yo estoy obteniendo más rápido el resultado. Eso es lo que hace la comparación o la ventaja o desventajas que nosotros podemos tener cuando estamos utilizando lo que sería un operando. Tanto si yo estuviera restando, multiplicando, sumando, siempre va a llevar alguna ventaja más la función que en este caso el operando. No voy a hablar de más de todas las funciones porque ustedes poco a poco lo van a ir viendo. Pero fíjense acá, miren, me voy a pasar para otra hoja. Por ejemplo, yo tengo acá estos valores. Yo quiero que vean la diferencia y creo que ahorita la acaban de observar. Cuando yo tengo en este caso lo que sería una sumatoria, díganme otra forma que ya no sea el comando que podamos utilizar la función suma de las que les enseñé. ¿Cuál sería otra? Por la acción referencia. ¿Referencia? ¿Cómo podríamos hacerlo acá con referencia? Estamos hablando de referencia. Es cuando usted pone igual, como cuando dice que va a pie. Ok, entonces lo trabajamos a pie. Igualo, coloco la función que automáticamente me abre el paréntesis. Olvídese de cerrar paréntesis, de leer enter, y quiero que vea que aunque yo no coloque el paréntesis, Excel lo hace automáticamente. Quiero mencionarles otra acción que yo he visto en muchos usuarios. Siempre me dicen, Vanessa, a veces sale más fácil colocar el operador más y mandar, en este caso, a llamar la función. Voy a hacerlo en este momento. Vean que no coloqué igual, sino que coloqué más. Selecciono nuevamente acá. Y claro que también puedo realizar esa acción. Pero quiero que se fijen algo acá, miren. Y este es un error que se puede cometer involuntario. Yo no digo que no se puede. Claro, ustedes acaban de ver ahorita. ¿Qué más hace como una acción de igualar? Pero a la vez no, porque cuando yo doy enter, Excel me está diciendo, Vanessa, ya te igualé yo. No me mantiene el símbolo, sino que me iguala siempre. Y hay muchos usuarios que ustedes los van a ver trabajando de esta manera, porque es más fácil darle a más, a la tecla más, que estar dando shift 0 para igualar. Pero la forma correcta es poderlo hacer, en este caso, con igual automáticamente. Los usuarios que más utilizan lo que es más o el operador más para poder crear funciones, yo lo he visto mucho más en los contadores. Creo que la mayoría de contadores tiene eso, que solamente coloca más y entonces crea la función. Como le vuelvo a repetir, yo no digo que está malo, pero Excel acá me está corrigiendo y me dice que él siempre va a igualar para que no, yo pueda obtener en este caso el resultado que quiero. Entonces, independientemente de una acción u otra, nosotros siempre vamos a tener acá lo que sería el resultado que quiero. No sé si comprendieron esta acción que les acabo de enseñar o hay alguna consulta. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, sigo acá. Fíjense ahora, miren, yo lo tengo acá en lo que sería fila o en diferentes columnas. Igualmente, ¿cuál sería la otra forma que les enseñé a crear con función suma?
¿Los escucho? ¿Fórmula? Ajá, me voy en ese caso para fórmulas, miren. Me voy a insertar función. En este caso ya me aparece acá la última acción que hice, que fue matemáticas trigonométricas. Y al darle acá a aceptar, miren, automáticamente tengo ahí los valores. Doy a aceptar y acá tengo el resultado que yo. Dos formas diferentes, al final la misma acción y el resultado que yo quiero. Me comentan acá que sí, si estamos hablando de selección y de rango de las celdas que tenemos, claro que sí, podemos obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Pero si estamos hablando en este caso de selección de rango, pues no nos va a funcionar porque tendría que irlo haciendo celda por celda para obtener el resultado como operador aritmético. Entonces, acá la forma en la cual debemos de utilizarlo, en este caso sería con la función. Lo hacemos con el asistente de funciones, que también podríamos haberle dado clic acá al cuadro que aparece en la parte de fórmulas, donde nos aparece insertar funciones y en este caso pues realizamos la. Ahora bien, miren, ya en este momento ya ustedes ya saben la diferencia de operador con función. Lo he hecho solamente con la función suma. Ahora vamos a determinar, y con esto quiero ir finalizando, que nosotros dentro de Excel, vuelvo nuevamente a repetirles, ya que nos encontramos acá en la pestaña de fórmulas, tenemos todas las funciones que nosotros podemos ocupar dentro de Excel. Detecto las lógicas que les mencionaba, que me aparece en este caso un resultado de texto, de fecha, en este caso y hora. Tenemos en este caso las financieras, que son también bastante importantes en Excel para poderlas trabajar. Pero hay una comparación, que es la función en este caso contar, que a veces me la confunden mucho con sumar. Y la función contar tiene otra acción muy diferente. Aunque yo tenga valores dentro de lo que sería la celda, vean por favor, miren, acá tengo valores. Pero él lo que va a hacer, o esta función, lo que va a hacer es que cuando yo la vaya a buscar, la traiga para mi celda, automáticamente cuando yo seleccione el rango y de enter, lo que está haciendo es contar aquellas celdas que yo he seleccionado y que para este caso tienen valor numérico. Tenemos 17, vamos a ver en este momento si son 17. Coloquemosle acá negro y sí, ¿verdad? Seleccioné desde acá hasta acá. Acá tengo ya que son 17 filas. Igualmente acá, miren, como resultado tengo 17. Yo puedo poner 100 acá, pero sigue estando 17. 200. Porque es lo que está viendo. Son el rango de celdas, contándome el rango de celdas. Y fíjense, por favor, acá, miren. Acá. Mientras no exista un valor numérico, él no me va a contar. Voy a poner Vanessa, mi nombre. Segundo nombre, sigue estando 14, porque esta función contar, lo único que hace es contarme celdas que tienen valor en número, independientemente del valor que sea, me va a contar celdas que tienen valor en número. Aunque yo ponga un punto, no lo va a tomar en cuenta.
Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo varias celdas que quiero contar y en ellas se encuentra texto, por ejemplo? La función contar ya no me va a ayudar a hacer esa. ¿Por qué? Porque dice que la función contar lo que hace es contarme las celdas que he seleccionado como rango y que contengan valores numéricos. Si yo utilizara, la función contará, que es otra función, al seleccionar acá, doy enter y quiero que se fijen que independientemente yo tenga texto o tenga valor numérico, me cuenta las celdas. Entonces ahora ustedes ya saben, suman, va a sumar todas las celdas que contengan valores numéricos y sobre ello vamos a obtener un resultado. Contar, me va a contar todas aquellas celdas que contengan valor numérico para obtener el resultado. Y la función contará, independientemente tenga dentro de las celdas texto o valor numérico, aún así, habiendo seleccionado las celdas que contengan texto o valor numérico, él lo va a contar. Y así podríamos ir viendo diferentes funciones en Excel o la diferencia de cada uno de ellos para obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro esta diferencia hablando ya de la opción de función. ¿O tienen alguna consulta? No. Todo claro. Muy bien. Entonces, gracias, Esmeralda. Gracias. Entonces, si todo ha quedado claro, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen feliz noche. Si no me han trabajado el aula virtual, háganlo. Si no han trabajado la evaluación, realícenla. Tienen viernes, sábado y domingo. Igualmente sigo esperando sus libros. Yo espero esta noche poderles ya contestar a todos los que me han enviado, que no son muchos. Estaba esperando que seguir sus participaciones en el correo que me enviaran, pero no hay problema. Ya les dije que esto no es obligatorio enviar. Solamente es para que yo pueda medir el conocimiento que ustedes están obteniendo hasta el momento. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya nos vamos a nuestra tercera semana. Así es, Esmeralda. Hay que ir repasando lo aprendido y de esa manera ustedes van a ir construyendo mejor todas las acciones que hagan dentro de Excel. Muy bien, pasen feliz noche a todos. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Nos vemos. Gracias. Adiós.